Entre el sábado 13 y domingo 14 de noviembre del 2010, se escribió una de las páginas más presentes en la historia de la violencia reciente en México, el asesinato de Alejo Garza Tamés. El crimen habría pasado desapercibido de no ser porque trascendió que el empresario, nacido en Allende, Nuevo León, en 1933, murió defendiendo su rancho, fruto de su trabajo desde mediados de los 70, situado en Padilla, Tamaulipas. De acuerdo con un reporte de la Secretaría de Marina, elementos a su cargo llegaron durante la mañana del domingo 14 de noviembre al rancho San José, a una hora de Ciudad Victoria, y encontraron a 4 delincuentes muertos y 2 heridos, así como en el interior de la finca del rancho, el cuerpo sin vida de su propietario, el empresario, ganadero y experto en cacería, Garza Tamés, de 77 años. Una semana después se difundió la historia, basada en fuentes sin identificar, de que el hombre había sido advertido el sábado 13 de que entregara su rancho en 24 horas, a lo que se negó y dispuso su defensa. Les dio salida a sus empleados y durante la noche colocó armas de cacería en sitios distintos de la casa para recibir a los delincuentes, quienes llegaron durante la madrugada del domingo 14 y lanzaron una ráfaga al aire en señal de advertencia. Garza Tamés respondió con disparos y después de un intercambio en el que fueron alcanzados varios delincuentes, otros lanzaron granadas a su casa y pudieron ingresar así para quitarle la vida al empresario. A casi una década de aquel suceso que aún encierra enigmas, su familia recuerda la vida de este hombre, firme, trabajador y amoroso, cuya muerte se volvió una leyenda. Pero un hombre, no hay otro hombre como él, de bueno, cariñoso, buen hijo, buen esposo, buen padre, buen abuelo, todo lo tiene él. Pues mi papá decía que él desde los 7 años estaba en el aserradero, o sea, tenía el aserradero mi abuelo José y todos trabajaban, y decía ahí no había quien no trabajara desde chiquitos y todos los habían educado a saber cazar, a saber pescar, a ahorrar, a trabajar duro, a tener palabra. Para mi papá la palabra era... Que una persona no tuviera palabra y que algo le hubiera dicho y que no fuera cierto o así, para él era algo, decía, ser hombre cuesta mucho y yo soy muy hombre y mi palabra vale, haz de cuenta que te estoy firmando. Ah, porque él era una persona muy respetuosa, tenía mucha palabra, él decía que eso costaba mucho, pero decía, ser hombre cuesta mucho y él siempre fue muy honesto, muy cariñoso, muy ejemplar, muy de palabra él. El rancho San José, llamado así en honor a su padre, fue el Edén en el que Garza Tamés trabajó años. Bueno, ellos tuvieron su papá y sus hermanos un aserradero, sí. Y después, él ya había tenido otro rancho antes también, lo tuvo precisamente con mi concuño, el esposo de mi cuñada, tenían ellos el rancho entre los dos. Pero este rancho ya lo formó él. Ah, no, para él era muy importante el rancho. Si nosotros queríamos darle un regalo, el más grande era acompañarlo al rancho. Porque él desde el lunes empezaba a decirme, mi amor, nos preparamos porque el fin de semana nos vamos para el rancho. Y decía él, yo voy completo porque aquí van mis cuidados. O sea, aquí vas tú y van mis hijas. Porque todavía cuando ellas estaban más chicas, pues sí lo acompañábamos más, ¿verdad? Pero él decía que todo eso que él tenía, lo del rancho, que a él nadie le había dado nada, que a base de puro trabajo lo había hecho él, por su papá, es el rancho San José, sí. No, él quería mucho el rancho, mucho. Pues sí se cansaba ya un poquito, porque se imagina, cada 8 días, él no descansaba, él trabajaba de lunes a domingo. Entonces yo le decía, mi amor, deberías mejor de vender el rancho, y me decía, ¿quieres que me muera? No, mi amor, le digo, ¿cómo voy a querer eso? Dice, es que si tú me dices que vende el rancho, es como si me quitaran parte de mí, pues no, yo sin el rancho yo ya no soy nadie. Pues la casita donde nosotros, la que él hizo cuando nosotros nos casamos, hizo la casita, había la casa del vaquero y tenía otra casa que había hecho también al principio, como para que cuando venga alguna visita, dice, porque la adentro era una casita chiquita, se queden en aquella casa. Y estaban las pastas donde él tenía la pasta de maternidad, donde pasteaban los animales y comían. Y pues había de todo, había los corrales, las presas, él tenía ahí su tractor, había el caterpillar, lo llevó hasta allá para que poder desmontar y sembrar él para que hubiera comida para el ganado. Había pesca, que a él le gustaba mucho pescar también.
Garza Tamés dejó claro en aquellos años de gran violencia que haría frente a cualquier amenaza. Él decía que su papá siempre había sido una persona muy recta, muy valiente y muy honesta, pero él tenía el lema de que él era muy bueno por las buenas, y a mí me consta, ¿verdad? Decía, nomás que a mí no me busque alguien por la mala, porque también no me enfrento al que me haga a mí algo, que no me toquen a mí lo mío porque yo soy así. Y hubo una vez que, cuando estuvo esto de que que estaba toda la inseguridad, yo siempre le sugería cuando se iba, le decía, mi amor, ten mucho cuidado, porque le comentaba yo los casos que yo escuchaba, y me decía, ¿y tú crees que a mí me va a venir a hacer alguien algo? Y le decía, mi amor, no te van a preguntar, si quieren la camioneta, tú dale las llaves, mi amor. Y él me decía, claro que no. Y yo le decía, ¿cómo que no? Decía, no, yo primero me llevo 1, 2, 3 por delante que darle yo. A mí, ¿yo por qué les voy a dar? Si alguien viene y se me enfrenta a mí y fácilmente me quitan a mí mi cartera, mi camioneta o algo, yo no lo voy a hacer. Aunque la familia nunca se enteró de que hubiera recibido amenazas, el padre les externó su cariño un día antes de su muerte. Un día antes, el día que sucede la tragedia en la noche, yo hablo con él en la tarde, como siempre. Si él no estaba aquí, él estaba al pendiente de si ya salió su hija, si ya entró la otra hija, qué estamos haciendo. Él estaba enterado de todo. Entonces, en la mañana de ese sábado, él me habló como siempre que hablaba. ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo amanecieron? ¿Qué novedades hay? Al ratito volvemos a hablar y hablamos en la tarde. Entonces me dice, te voy a decir una cosa. Y le digo, dime, mi amor, te quiero mucho. Y le digo, ¿sabes qué, mi amor? Yo también, mi amor. Pero lo sentí que el tono en que me lo dijo era algo extraño. Le digo, mi amor, yo también. Y ya me preguntó, cuando lleguen las niñas, faltaba una de llegar, dijo, que me hablen, porque traían radio los tres, que me avisen que ya están ahí. Y me dijo, te voy a llevar de lo que preparé de comer, ¿sí? Y sí, habló con mi hija, habló con las dos. Y me dice, ¿sabes qué, mi amor? Mañana hablamos tempranito, o sea, el domingo en la mañana. Sí, le digo, claro que sí. La familia recibió la noticia de la muerte del padre vía telefónica. No sé ni cómo describir la escena, o sea, mucha gente, ya de repente se bajaron de carros. Yo escuché, cuando me iba bajando del carro, de lo mataron, entré mi mamá, pero no es cierto, mi tío hablando al rancho y que hablaban y que la marina y que el ejército y que no sé, pues todo un tema porque se lo tenían que llevar a Victoria y nada más escuchábamos llamadas y llamadas porque mis tíos se encargaron de todo lo sucedido. La familia nunca recibió información de autoridades, fuera de lo que se sabe extraoficialmente y por conocidos, uno de ellos vecino del rancho, que esa noche alcanzó a ver a lo lejos la presencia de camionetas y el fuego del ataque. El empresario murió por 2 disparos, uno en la cabeza y otro en el tórax. Vestía ropa de dormir y fue encontrado en el baño con 2 rifles y una pistola a su lado. Pero toda la gente sí tuvo detalles por medio de la Marina y del Ejército. Pero a nosotros así, tal cual como una investigación, pues no, o sea, era de... Nosotros siempre hemos dicho, la verdad se la llevó mi papá, o sea, y... Pero a la vez sabemos que pues él era su naturaleza, o sea, él no se iba a dejar que nadie le viniera a quitar nada. Y ya habían quitado unos ranchos alrededor. Van y revisan y en el expediente nunca se movió, o sea, tal cual se quedó. Debido a la falta de investigación, la historia se volvió la leyenda del hombre que se preparó para repeler un ataque previsto, lo que podría haber revelado a alguno de los criminales heridos y cuyo paradero se desconoce, al igual de los que habrían emprendido la huida. De acuerdo con la Marina, en la casa había casquillos de balas que el empresario usaba para la caza, lo que sostiene que se defendió del ataque que, a la fecha, está impune. Creo que estaba escrito por el ritmo de vida que tenía, porque era muy entrón, era muy valiente. Entonces, me duele bastante y jamás lo olvidaré, ¿verdad? Pero dentro de todo, él fue su última cacería y luchó hasta el final, ¿no? Lo admiro y creo que fue su esencia, porque él siempre se defendió. Porque es un dolor que únicamente los que lo vivimos sabemos, ¿verdad? Me llaman por teléfono, me topo gente, me escriben en mis redes de que
No, gente que no sabía. No puedo creer lo que era tu papá. Sí. Mis respetos. Qué bárbaro, qué valiente. Siento muy bonito que me lo digan. Porque sí, mi papá fue un gran hombre siempre. Mi papá fue lo máximo. Te digo, mi superhéroe porque... Pues así era, ¿verdad? Pero me duele, o sea, yo... Claro que me da muchísimo gusto que le reconozcan todo lo que hizo, que luchó hasta el final, que se defendió todo lo que pudo, pero pues yo preferiría tenerlo aquí conmigo, ¿verdad? Así nació Don Alejo, su leyenda.